tal? Vengo a hablaros de la última gala de Supervivientes. Primero de todo, nos quedamos el martes diciendo que Melissa estaba bastante mal, estaba fuera de, no del concurso, sino de la isla, estaba con los médicos, había tenido una gastroenteritis aguda y tenía una cara pobrecita descompuesta total, o sea, yo pensaba, esta chica no sale de aquí, pobrecita, pero ayer conectaron en directo, la cara de Melissa ya era distinta. Mira que esta chica pasa Breset y todo y está guapísima, y una gastroenteritis y está guapísima. Y el parte médico era favorable, así que desde ayer mismo, durante la gala, ya pudo volver a ser concursante de pleno derecho en Supervivientes. Así que maravilla por esa parte, porque Melissa está bien y la seguimos teniendo en el concurso. Que por cierto, me hizo mucha gracia que su madre estaba en plató y creo que le desilusionó que no volviera su hija a España, porque se puso a llorar porque la echaba mucho de menos, es muy graciosa la madre, y realmente pareció que le sabía mal que tuviera que seguir el concurso, que se había hecho la idea de que a lo mejor con un poco de suerte volvía. Un momento, como digo siempre, que estuvo muy bien explotado y sacado gracias a Jorge Javier, que sabe llevar estos momentos como nadie. Luego yo encontré que en la gala había mucha paja. Mucha paja, que para quien no me entienda, quiere decir mucho contenido tonto. En otras ocasiones, como siempre digo, estos temas ni se hubieran tocado porque son mini discusiones tontas, sin mucha chicha y demás. Y aquí las alargan porque obviamente ya se nota que no hay otras tramas. Yo ahora sí que creo que podemos decir que es un problema de casting. Yo creo que ahora sí que se ve que el casting es flojo. Es una pena, porque a mí me encanta ver los realities con esa intensidad de oh, bronca, no sé qué, tal, o yo qué sé, tramas chulas, y realmente es que no las hay. O sea, hay enfado entre Silvia y Lara, enfado entre Carlos y el grupo, pero son enfados que dices, bueno, vale, pero no te atrapan, como en otras ocasiones hemos vivido en Supervivientes, en Gran Hermano VIP o Gran Hermano Normal. Una pena. Pero bueno, ayer teníamos tres nominadas, tres mujeres, porque Gianmarco se había salvado el martes pasado, que como ya comenté, yo creo que Gianmarco de aquí a la final, porque semana tras semana lo vamos viendo y por lo tanto yo creo que el apoyo es muy claro, y a no ser que pasara algo, yo creo que Gianmarco se planta en la final, seguro. Y entonces nos quedamos con tres mujeres, Silvia, Lara y Valeria, que las tres, entre las tres se odian bastante, ¿no? O sea, siempre tienen enfados entre las tres. La primera salvada fue Silvia Pantoja, muy bien. Sinceramente yo no pensaba que iba a ser la primera, pero me parece bien. Ni fu ni fa, ni ella, la verdad, ni me cae bien ni me cae mal, ¿vale? Me parece bien, o sea, creo que al menos me puede dar algo de contenido. Son tres mujeres, dar más tomar las tres. Y luego la discusión, o sea, la final, de alguna manera, de la expulsión, estaba entre Lara y Valeria, que habían tenido una super discusión hacía unos días por, atención, cuidado, el nivel de la trama, una caca fuera de sitio, que se supone que había hecho Valeria y la otra se lo hizo en cara y la otra dijo que no y tal. Valeria, con muy poco acierto, pero excusándose en el idioma, el italiano y tal, le dijo, tú no eres una mujer, o sea, yo soy una mujer y tú eres una mujer horrible, de alguna manera. Que es verdad que dices, pero si no hace falta, pero bueno, sabiendo, como dicen, la vida de Lara, pues a lo mejor no es la expresión más adecuada. Pero ella, pues, que a lo mejor tiene razón, pues es cosas del idioma, que tampoco pues, sabía expresarse de la manera que sabía expresarse y demás. Yo tenía claro quién quería que fuera mi expulsada. A mí Lara me gusta bastante, creo que muchas veces también le gusta buscar el follón, pero bueno, da gracias a que le gusta buscar el follón que tenemos algo. Pero Valeria se me hacía muy pesada ya, muy cansina, no me gustaba. Me da igual lo estrella que sea, que estaba allí su representante barra amiga diciendo, claro, es que si es una estrella que vive al lado de Rafaela Carrà, a mí me da igual donde viva esta señora, me refiero, es que no me gusta, es que estaba muy pesada, muy cansina, y cosas muy tontas ya me daban rabia, como que en las pruebas Lara Álvarez se desgañita para decirle que deje de hacer trampas, y a mí eso ya me ponía muy nerviosa, y no sé, ya era como que me causaba rechazo, así que mi apuesta era porque saliera expulsada Valeria, y por suerte parece ser que la audiencia pensó lo mismo que yo y Valeria fue la expulsada. Ahora Valeria se tiene que batir también en Isla Destierro con Palito y con Lola, que ya os digo yo que pongo la mano, la cara, la vida, todo en el fuego, que Palito y Lola se van a quedar. Palito y Lola han hecho algo muy bueno, que es que han creado un tándem buenísimo, que gusta muchísimo. Están siendo buenas supervivientes, divertidas, humildes,
nos están dando contenido dentro de lo poco que conectan con ellas. Entonces, Valeria, señora, usted ya puede ir a su casa, está más claro el agua, pero bueno, es así. Así que creo que ya podemos hablar de que Valeria es la quinta, si no me equivoco, expulsada, y que Paleto y Lola seguirán ahí maravillosamente, que cuidado que estas también se plantan directamente en la final. Creo que vaya quien vaya, Isla Destierro se va a ir, porque ellas dos son muy fuertes. La única que creo que podría hacer tambalear es Melissa, y ni aún así, cuidado, pasa que Melissa tiene un apoyo enorme y además nos gusta, pero es la única que creo que podría llegar y hacerlo tambalear todo un poco. Que por cierto, acabo el vídeo diciendo que me pasó una cosa que me pareció bastante sorprendente y bastante desagradable para la organización, y es que parece ser, Jorge le dijo a Valeria que ellos ya sabían, o sea, que los concursantes ya sabían de la existencia de Isla Destierro y de que Palito y Lola estaban ahí. Y lo sabían por una visita reciente que había ido. Claro, la única visita que ha ido y que no ha ido a Isla Destierro, es decir, que ha visto a los dos concursantes, me refiero, que no es ni el novio de Lola ni el novio de Palito, es Sandra, que fue a ver a Tom Bruce, que estuvo en la isla y que en algún momento, a lo mejor sin cámaras o creyendo que no había cámaras, Sandra les contó la existencia de Isla Destierro. Me parece fatal por Sandra. Ayer Jorge dijo que iba a tener su castigo. No sé qué castigo le pueden poner, no era plató, no lo sé, porque tampoco, me refiero, no está concursando. Pero me parece que dices, chica, qué poca gracia tienes, porque como dijo Marta López ayer en plató, era muy emocionante cuando ellos salen que no se esperan nada. Puedes pensar que como en todos los concursos, en todas las ediciones, hay algo, pero no tienes ni idea de quién está, ni de cómo está, ni nada. Y que rompas esa ilusión me parece de tener muy poca gracia y muy poco respeto por el programa, por los concursantes, por la organización y demás. Pero bueno, pues eso es lo que pasó en la última gala de Supervivientes. Nos vemos en el próximo vídeo para contar todo lo que vaya pasando, expulsado definitivo, más nominados, etcétera, etcétera. Aquí, como siempre, en Fórmula 2.